Bueno, pues yo soy José Luis Orozco, soy actor de profesión. Ya tengo, yo me gradué en el 78, ya hace muchos años. Pero inicié mi carrera haciendo teatro. Yo prácticamente hacía teatro, había muchas temporadas, afortunadamente había mucho trabajo. Y fíjate que en cada una de las compañías que yo estuve, o en la mayoría de ellas, siempre había alguien que hacía doblaje o que conocía a alguien de doblaje. Y siempre lo primero que me decían, bueno, cuando yo era muy joven, decía, oye, muchacho, tú, tu voz es interesante, tú deberías hacer doblaje. Si quieres, yo te llevo. Y yo les decía que no, que muchas gracias. Yo lo que había estudiado era teatro, entonces yo iba a hacer teatro, ¿no? Porque te digo, afortunadamente me iba muy bien, o sea, sí trabajaba mucho. Y la verdad no pasaba por mi cabeza lo del doblaje. Yo, a diferencia de muchos compañeros o muchos, incluso de mis hijos, pues, que también hacen doblaje, que ellos sí son, desde jovencitos, desde niños, seguidores de muchas cosas. Yo no, yo casi no veía series dobladas y eso. Sí, veía las clásicas, pues, pero no era fan. Realmente no me llamaba tanto la atención ese mundo. Entonces, te repito, me invitaban a participar en doblaje y yo rechazaba y les decía que muchas gracias, pero que no. A la tercera oportunidad que me invitaron, en un lapso ya más amplio de años, conocí a un compañero y gran amigo que es Alfonso Obregón, que él ya tenía rato haciendo doblaje, y me dice, José Luis, ¿por qué no quieres hacer doblaje? Yo te invito, mira, yo estoy dirigiendo, te puedo enseñar cómo se hace, te puedo ir guiando, ya te doy chamba, ya llegarías con llamado y todo. Y no, Alfonso, total que me insistió mucho, afortunadamente, y le dije, órale, pues va, llego. Y realmente era un mundo un poquito complicado, el núcleo era muy cerrado, no era fácil entrar. Yo le agradecí mucho a Alfonso porque gracias a él, digamos, tuve la puerta abierta, pero también me di cuenta de que había que prepararse, había que saber hacerlo, porque si bien es cierto que la base del doblaje, como de cualquier rama de la cuestión escénica, es el teatro y es la actuación, que ya lo tenía, pero también una técnica especial para hacer doblaje. Entonces yo hablé con Alfonso y le dije, mira, yo te agradezco mucho que me hayas llamado y me gusta, pero creo que mi obligación es prepararme bien para estar, digamos, al nivel de todos, porque aparte en esa época grabábamos todos juntos, entonces había gente que ya con mucha experiencia y llegaba uno y nomás a regarla, entonces se sentía muy mal, ¿no? Entonces decía, vamos a prepararnos. Y afortunadamente había un compañero que ya falleció, que era Carlos Magaña, la voz de Mufasa del Rey León, entre otras tantas. Él estaba dando unos cursos y entonces varios compañeros nos reunimos, nos juntamos y empezamos a estudiar, pues, doblaje. Entonces, un día, al paso de los meses, llega el dueño, porque se daban una empresa que se llamaba Sonomex, se daban a leer los cursos, llega el dueño y le pregunta a Carlos, oye, necesito que me mandes a tus dos alumnos más que ya consideres que ya puedan trabajar, porque necesito dos papeles pequeñitos cubrirlos, si no llegó el actor, entonces, ¿cómo ves? ¿Me mandas a dos? Y tuve la suerte que me escogió a mí y a otro compañero que se llama Arturo Casanova. Hicimos nuestro llamadito, terminamos, el director nos dijo que muy bien. Fue y habló con Carlos, con nuestro maestro, y dijo, Carlos, ellos ya van a trabajar, ya no tienen por qué venir a tomar las clases, ya están listos, ya pueden trabajar. Y a partir de ahí empecé a reportarme ya normal en todas las empresas, en todas las salas, y a partir de ahí pues ya empecé esta carrera de doblaje en la cual ya estoy cumpliendo 30 años. Eso fue en el 86. Bueno, los primeros problemas era en el doblaje, lo que es básico y es fundamental es lograr hacer la sincronía o lip sync, que tus labios vayan con los labios del personaje que estás doblando. Obviamente, acompañado de una buena actuación, buena dicción, tu voz proyectada, todo lo que te enseñan en la escuela y todo lo que vemos en la tele tiene que ser así. Entonces, el problema del lip sync era lo más complicado. No es fácil, es cuestión de mucha práctica, cuestión de hacerlo, de entenderlo y hacerlo hasta que ya lo dominas. Eso fue uno. Otro, te digo que en esa época sí había que trabajábamos todos juntos, entonces había de todos, compañeros muy buena onda, pero también compañeros que fallabas a la primera y se ponían mal, se enojaban o decían algo de, oh, ya, pues que ensaye bien porque me echó a perder mi toma y cosas que era complicado, pero que a la larga entiendes que así es y que es una manera de crecer y es una forma de fortalecerte también y ni modo, así que aprendes a golpes, ¿no? Pero padre, por otro lado había compañeros muy comprensivos o muy buenos de años de experiencia que te aconsejaban, te decían y todo, pues hay de todo, ¿no? Como en cualquier lado. Y bueno, en doblaje, fíjate que el primer personaje, la verdad no me acuerdo porque eran
puras participaciones muy pequeñas. Pero mi primer personaje fijo es un personaje que aparece en las series, por ejemplo, que aparece en todos los capítulos. Aunque no sea el estelar, aunque hable poquito, pero que aparece en todos los capítulos. Entonces, mi primer personaje fijo fue en una serie que se llamaba Voltron. Y yo hacía Sven, exactamente. Y bueno, ya al ratito te platicará Luis Fernando, mi hijo. Él ahora está haciendo la nueva versión de Sven. Él hizo prueba y se quedó con esa serie. Entonces, cosa que para mí significó algo como muy importante, ¿no? Híjole, son varios, pero mira, yo escojo siempre cuatro porque por diferentes razones significaron algo para mí. Primero es un personaje ya un poco antiguo que de una serie que se llamaba Ren y Stimpy, que yo hacía ahí a Stimpy. Entonces, esa significó mucho porque compartía el atril con Alfonso Obregón, que fue el que me llevó a doblaje. En esa época todavía se podía improvisar un poquito y meterle chistes y meterle cosas más ad hoc a nuestra idiosincrasia. Y había ese chance y había esa oportunidad de hacerlo, o sea, como más creativo el asunto. Y aparte, el personaje que me tocó era muy padre. Yo lo disfrutaba muchísimo. El Stimpy. Dice, hola, ¿cómo están? Yo soy Stimpy. Entonces, yo lo disfrutaba mucho. Luego llega a mi vida un proyecto muy padre que es Buzz Lightyear, que es Toy Story. Y pues por supuesto, pues es un personaje que se ha quedado conmigo desde hace ya más de 20 años, que me ha acompañado no solo en la cuestión laboral, sino en cuestión de familia también. O sea, luego te platicaré alguna anécdota de eso. Y aparte mucha chamba, la verdad es que han salido convenciones o comerciales o lo que sea. Y tú ves el cariño de la gente, de los chavos, por este personaje y es como emblemático, es así como algo que representa mucho para mí y que lo quiero mucho. Y luego viene un personaje que es el lado opuesto de Buzz, que es Voldemort. Eso también significó mucho para mí porque fue un gran reto, porque no sé si ustedes siguieron la saga de Harry Potter, pero al principio cuando se hablaba de este personaje no aparecía como tal, o sea, era una voz o era alguna cosa que quiere salir en la cabeza a un personaje, pero así no había un actor que representara el personaje de Voldemort. Cuando ya tiene que aparecer Voldemort físicamente, pues se hacen pruebas para ver quién hace la voz de Voldemort, a pesar de que había aparecido la voz por ahí, pero los clientes decidieron que fuera una nueva voz y pues yo tuve la suerte de quedarme con ese personaje. Personaje muy complejo, muy difícil, muy, muy difícil porque tiene muchos matices y de repente grita muy fuerte y de repente está susurrado en el idioma este de las serpientes y todo eso. Es complejo, aparte de la maldad tan grande que tiene, pero al mismo tiempo lo disfrutas tú como actor. Y entonces es un personaje muy, muy rico, muy padre y también es algo, uno de los que más se me han quedado. Y pues ya últimamente, con esta cuestión de los Dragon Ball y todo eso, que fíjate que yo pertenecía al equipo de La Madrina, así se llamaba la directora de esta serie. Bueno, no se llamaba así, le decían, Gloria Rocha. Pero mejor conocida como La Madrina, todo el mundo conoce a La Madrina. Yo trabajaba con el equipo de ella, pero por algunas razones tuvimos que... Nos cambiamos del DF, nos fuimos a vivir a La Paz, Baja California Sur. Allá me puse a trabajar. Hacíamos también doblaje, pero en cuestión de infomerciales y esto. Entonces, estuve alejado justamente cuando el boom de Dragon Ball. Alcancé a hacer ahí un papelillo, un papel que a mí me gustó mucho, que era un indio muy grandote que tenía un hijo o hija chiquita que se llamaba Nube, no sé qué. Yo era ese indio grandote. Creo que fue lo único que hice. Y siempre me quedé con las ganas de hacer algo en Dragon Ball, porque yo veía el impacto que tenía y que tenía muchos fans y que era, la gente lo seguía mucho. Y donde que viene entonces la película de La Batalla de los Dioses, nuevamente se hacen pruebas, porque siempre que hay un proyecto grande de Theatrical es aquello que va proyectado para cine, se hacen pruebas para escoger las voces de los personajes. Y pues que me voy quedando con el Bills. El Bills se llegó hace poquito a mi vida y ya también se quedó conmigo y también me ha dado muchas satisfacciones y también es un personaje que yo quiero mucho. Por ejemplo, en este caso, el dejar una carrera, el dejar la ciudad donde estás, el dejar cierta estabilidad y todo y de repente irte a la aventura, pues puede ser un problema. Pero fíjate que para nosotros más bien fue como un regalo del cielo porque vivimos una época maravillosa. La Paz en ese entonces, ahora que parece que ya no, era un paraíso, de verdad, era maravilloso. Ahí yo tuve la fortuna de que mis hijos se desarrollaran, eran niños ellos todavía. Alex, el más chico, era bebé, de hecho, iba de meses. Entonces fue para ellos y para nosotros maravilloso, entre otras cosas porque cambias de vida, pero para bien.
había mejor calidad de vida. Comparado con el DF, no tenía nada que ver. Teníamos 2 horas para comer, luego la siesta. Tienes tiempo para hacer lo que tienes, la playa y a la vuelta de tu casa. Formamos una compañía de teatro porque te sobraba tanto tiempo que decías, ¿qué hago con mi tiempo? Entonces formamos una compañía de teatro, montamos varias obras de teatro. Hicimos muchas amistades. Entonces, algo que pudo haber sido como problemático, en realidad se volvió en algo muy bonito. Yo insisto, como un regalo del cielo, algo muy, muy, muy bello. Ahora, en cuestión laboral, pues hemos tenido varias huelgas, por ejemplo, que nos hemos quedado de repente sin chambear. Los sueldos cada vez es más complejo cuando quieres ganar una cantidad que tú crees que es justificada porque el proyecto es importante y es un proyecto que se va a vender muchísimo y que no ceden y no te conceden lo que les pides. Es problemático y de repente te sientes solo y como que, ¿y ahora qué hago, no? Porque por otro lado hay que seguir trabajando. Pero básicamente eso, la cuestión económica, que de repente sí se ve difícil, pero se compensa también con otros proyectos muy buenos, con una paga muy buena, entonces creo que se nivela y vamos saliendo adelante. Pero sí, de repente hay problemas económicos. Prácticamente sería eso. En general, cuando haces una prueba para un proyecto importante y te quedas con ese proyecto, como en el caso de Toy Story, que ha trascendido tanto y que la han visto tantas generaciones y que sigue gustando, y que por cierto ya viene la número 4 también. Entonces son proyectos muy importantes y quedarte con un proyecto de esos, híjole, no tienes más que dar gracias a Dios porque es maravilloso. Eso ha sido, yo creo, que de lo más grande que he vivido. He tenido experiencias en el sentido que he tenido gente que ahora ya es mi amigo y que ya somos amigos. Obviamente no los puedo ver porque viven en... Incluso tengo amigos en Perú y en Chile y gente de otros lados. Pero aquí cuando voy a convenciones, por ejemplo, me llega gente muy linda y gente que me platica cosas interesantes de él y llegamos a empatizar, a empatar mucho. Y con el tiempo nos hablamos por teléfono o nos mensajeamos o algo. Y yo ya los considero mis amigos, así como ellos quizá también me consideren a mí su amigo. En ese sentido, pues es una experiencia padre, ¿no? En cuanto a la cuestión humana, de que no nada más es la labor que hacemos frente a un micrófono, sino que va más allá. Realmente el trabajo que hacemos ahora con las convenciones, ahora con las redes sociales, todo, nos damos cuenta de la trascendencia tan grande que tiene. Trasciende mucho. A mí una vez, por ejemplo, un chavo que no se me va a olvidar nunca me dice, yo estoy muy agradecido con usted y con todos los compañeros porque para mí, yo pasé momentos muy difíciles de mi vida cuando mi madre murió y la única manera en que salía yo adelante era escuchándolos. Yo ponía mi serie favorita y la escuchaba y me servía porque me tranquilizaba y me calmaba. Pues cómo no vas a estar obligado, digamos, con esa gente que ni te enteras lo que provoca tu trabajo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles y seguir trabajando, pero con todo. Es que, mira, la mayoría de nosotros hacemos doblaje, pero también tenemos otras actividades. También hacemos comerciales, hacemos teatro, yo doy clases, por ejemplo. De repente me llaman para hacer algo de televisión. Entonces, finalmente, alrededor del, no el doblaje en sí, sino alrededor del actor o del director, hay otros campos de acción. En este caso te digo que son pues las clases o el teatro, la tele o los comerciales. Siempre hay proyectos, siempre hay algo que hacer relacionado con el medio. No creas que te digo, no es que los domingos vendo mole allí en la Alameda, eso no. Todavía no le hago a eso. Y esta recomendación es para cualquier persona que quiera hacer algo en la vida, prepararse. No hay otra más que estar preparado, estudiar, capacitarte, enterarte, leer mucho. En este caso, en el doblaje propiamente, pues evidentemente lo ideal es que tengan la preparación actoral de una, si no de una carrera, al menos de talleres de teatro, de actuación, y luego talleres de doblaje para estar muy, muy bien preparados. Yo creo que es eso. Y por supuesto que amen esta profesión, que sientan pasión por ella, que no sea nada más como un hobby o a ver qué se siente, o como dicen los Star Talents, es que yo hice esta película porque tenía la curiosidad de a ver qué se sentía hacer doblaje. No, eso no nos sirve. Necesitamos gente comprometida, gente que ame y se apasione por esto. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Orozco, actor de doblaje, y quiero hacerles una invitación, pero realmente escúchenme. Tienen que suscribirse a la página de Black Media. Les va a encantar. Se las recomiendo.